soma jutir gamaya meteor ma amretam gamaya asato masat gamaya tama soma jutir gamaya meteor ma amretam gamaya asato masat gamaya tama soma jutir gamaya meteor ma amretam gamaya tarde, les saludo desde Plataforma de Mundo Holístico, que tengan una buena tarde, que su comida sea su medicina, como siempre, compartiendo los alimentos con todas las personas que no están a nuestro alrededor y con todas las personas que no tienen en su casa o en su mesa un plato que comer. Compartamos nuestros alimentos de una forma simbólica, espiritual, para que todos, nuestra comunidad pueda en algún momento tener esa gracia de alimentar nuestro cuerpo. Que tu comida sea tu medicina. Que tengan esta buena tarde, un buen provecho y un buen apetito. Les agradezco continuamente por permitir compartir este momento. Agradezco también a todas las personas que hacen posible que mi presencia esté en este espacio y en este lugar. A Gerardo y a Inés y a Karina, muchas gracias. Un abrazo de todo corazón. Les mandamos un saludo también desde la morada de Barbero, Temazcal, Ixaca, invitándolos a la reflexión, a la meditación y a la purificación de tu cuerpo, tu mente y tu alma en las montañas de Michoacán, en la ribera del lago de Pátzcuaro. Ahí se encuentra el espacio que se llama la morada de Barbero, Temazcal, Ixaca, para poder compartir con todos ustedes todas estas actividades relacionadas con la curación, con la sanación y con la purificación de la mente, la sanación del cuerpo, la elevación del alma, la integración con todo lo que nos rodea. Iniciamos hoy esta tarde platicando acerca del despertar. Muchas personas hablan de despertar la conciencia o hablamos de despertar de la conciencia. También se habla del despertar del alma, el despertar de la mente, en fin. El despertar de la conciencia tiene que ver mucho con la forma en que tú veas la vida, con la forma en que tú veas tu existencia,
De esta forma, de acuerdo a cómo estés alerta y de acuerdo a cómo estés, en tu enfoque, en tu proyección, en tu intención, en tu sentir, en tu observación, entrarás en un proceso de despertar. Este despertar, despertar de la conciencia, tiene mucha relación con el despertar del alma. No es lo mismo despertar el alma que despertar la conciencia. Entendamos que el alma es un vehículo de expresión para que nuestra mente y nuestro cuerpo tengan la capacidad de experimentar en un estado de atención que permita a nuestra alma reconocerse en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y reconocerse como cuerpo con valores y con virtudes. Básicamente nuestra alma no se reconoce. Esa es la razón por la cual todas las personas se enfrascan y se envuelven en sus defectos, se enfrascan, se encarcelan, se limitan y se envuelven en sus pasiones, en sus deseos, en la seducción de la materia, en el apego constante, en el recuerdo doloroso, en la ilusión fantasiosa, en el deseo, en todos estos aspectos de orgullo, de envidia, en todos estos aspectos de codicia, de miedo. Todo esto que se expresa en las personas hace que el alma se vea obstaculizada para poder despertar y para poder expresarse. Entonces, quienes tenemos el anhelo de una transformación, que no hay transformación si no hay cambio, es como una cadena. Nunca es posible una transformación si antes no has hecho un cambio. El cambio está relacionado con la parte interna y no con la parte externa. Tú puedes hacer cambios externos y eso no significa que estés en un proceso de transformación continua. Sin embargo, puedes hacer cambios internos y eso sí te da una pauta para iniciar un proceso de transformación radical, un proceso de transmutación interna o transmutación de tu energía para que tu vibración, para que tus células, tus moléculas y tus átomos empiecen a funcionar de una forma adecuada para la expresión de lo que nosotros necesitamos expresar, que es el espíritu, que es el alma. Entonces, el despertar del alma se convierte en un proceso. El despertar de la conciencia se convierte en un proceso. En un proceso existencial, como el alma es energía, como el alma es gracias, valores, aspectos generados constantemente para la expresión y el reconocimiento de una vibración mucho más elevada, del reconocimiento de cuerpos internos energéticos, del reconocimiento de ser uno, de integrarnos con todas las fuerzas, de integrarnos con todo lo que vibra. Entonces nos convertimos en lo que decimos todos, en uno con todo. El despertar de la conciencia va de la mano con el despertar del alma. Sin embargo, para iniciar este proceso, entendamos entonces que todos nosotros necesitamos un impulso, un anhelo. Todas las personas que de alguna forma ya están cansadas de ser personas y que ven su existencia muy limitada, muy apegada, muy conflictiva en el aspecto de la paz, donde no se encuentra la paz, muy conflictiva en el aspecto de la felicidad, donde no se encuentra la felicidad,
muy conflictiva en el aspecto de las relaciones humanas, en donde todo es te molesta y todo te lastima. Todas estas personas que ya están cansadas de estos aspectos inician una búsqueda interna, ya no es externa, porque pueden tener todos los material, todos los aspectos materiales que necesiten en su existencia y aún así no estar bien. Pueden tener todo lo que desean y aún así no estar bien. Cuando te cansas de esto, entonces hay un impulso interno que te motiva a buscar otras cosas, otras cosas que te provoquen esa paz interna, otros conocimientos, otras técnicas, otras formas, otra forma de vivir, otra forma de expresarte. Y allí inicia el cambio, allí inicia, en ese despertar de la conciencia. Despertar la conciencia no es la iluminación. Despertar la conciencia no es la luz que te llega. Esa luz tú la vas a crear. Está ahí. Despertar la conciencia tiene que ver con la forma que tú estés reflexionando, la forma que tú estés pensando, la forma que tú estés sintiendo, la forma que tú, como tú veas la existencia. Entonces se convierte en una razón objetiva tu forma de pensar. Se convierte en una reflexión constante tu forma de pensar. Y no en un recuerdo, en traer recuerdos a tu presente. Te das cuenta que el recuerdo es un obstáculo para poder vivir el presente. Te das cuenta que el recuerdo es dolor en tu presente. Cualquier recuerdo que tú traigas a tu presente significa dolor, aunque sea un recuerdo de alegría. Por algún motivo o alguna razón, tú estás trayendo este recuerdo de alegría del pasado hacia un presente. ¿Por qué? Porque lo estás extrañando, porque lo estás necesitando. Ese mismo momento que ahora no lo tienes. Entonces tu recuerdo de alegría se convierte en un cierto dolor o en una cierta impotencia o en un cierto rechazo hacia lo que estás viviendo en el presente. Quisieras volver a tener esa aparente felicidad. Quisieras volver a tener esa alegría que tuviste en tu pasado. Entonces esto te limita para poder despertar la conciencia. El despertar de la conciencia tiene que ver con el vivir el presente, el vivir este momento, el experimentar este momento constantemente, de momento en momento, reflexionando en momento a momento. Pensar y reflexionar no es lo mismo. Pensar y discernir no es lo mismo. Pensar es un proceso en donde tú traes recuerdos o ideas o ilusiones o fantasías. Y reflexionar en su misma forma de la reflexión tiene inmersa, implícita conciencia. En la reflexión hay conciencia, en la reflexión hay sentido común, porque la reflexión es momentánea, no es pasado ni es futuro. Entonces esto te da la capacidad para poder discernir en el presente, para poder reflexionar en el presente y para poder tener una razón objetiva en el presente. Cuando empezamos el proceso del despertar no es agradable. Despertar la conciencia no es agradable. Entiéndase esto. Despertar la conciencia implica que te des cuenta de lo que más te duele. Despertar la conciencia implica que te des cuenta de tus errores. Despertar la conciencia implica que te des cuenta cuál ha sido tu pasado, que reflexiones y que corrijas en el presente. No vas a corregir tu pasado porque eso ya se hizo, no. Que corrijas lo que ahora estás y eres. Eso implica cierto esfuerzo, eso implica un super esfuerzo,
Eso implica mayor enfoque, mayor trabajo, mayor entusiasmo, más voluntad, más iniciativa. Es fácil vivir la vida. Es fácil. Es sencillo. Solo que lo que nos obstaculiza vivir y nos obstaculiza despertar y nos obstaculiza ver lo maravilloso que tiene la existencia, por eso digo que es fácil. Es fácil estar ahí. Estar ahí. Lo que no es fácil es que tú te des cuenta y reconozcas cómo estar ahí, porque se interviene la mente, intervienen tus miedos, intervienen tu pasado, intervienen tus ilusiones. Ahí entonces nosotros tenemos que hacer ese proceso de regeneración interna, ese proceso de despertar, que también se llama regeneración interna, o muerte interna, o muerte psicológica, o liberación del alma. También. Los aspectos que ayudan al despertar de la conciencia es la pauta para iniciar un despertar del alma. Así de simple. Quien esté en el proceso del despertar se va a dar cuenta que necesita corregir muchos aspectos de los cuales pensaba que estaba bien o que estaba mal. Muchas personas dirán que no existe tan mal ni tan bien. Muchas personas dirán, eres oscuridad y eres luz. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces del día son luz? ¿Cuántas veces del día eres oscuridad? ¿Qué es oscuridad en ti? ¿Y qué es luz en ti? ¿La luz cómo se expresa en ti? ¿Eres constantemente luz? Entonces tú te vas a dar una idea de lo que realmente eres. ¿Qué queremos ser? ¿Qué necesitamos ser? ¿Qué ocupamos ser? Mucha gente dirá, es que tú ya eres luz. ¿Será cierto? Obsérvate a ti misma, obsérvate a ti mismo y contéstate a ti misma. ¿Tú eres luz? Exprésala. Exprésala. Expresa tu luz. Donde no hay pensamiento, donde hay una conciencia objetiva, donde hay un sentir sin limitaciones de todos los aspectos que envuelven a esta conciencia, un sentir simple, natural, puro, una expresión simple, natural y pura, una expresión, una convicción y una proyección de toda esta luz hacia tu exterior, que básicamente se traduce en un solo aspecto, que se llama amor hacia todo lo sublime y generoso que hay en tu existencia. Eso se puede decir que es luz. ¿Qué es lo que no es? Todos los aspectos que encierran el alma, todos los aspectos que encierran la conciencia. Estos aspectos se llaman ego, deseos, pasiones, seducciones, tentaciones, apegos. Todo esto encierra a tu conciencia, la limita y entonces la duerme. Y quien se expresa en ti como mente y como cuerpo es ego. Una mente con ego, un sentir con ego y un cuerpo que se mueve por deseo, por apego, por miedo. Un cuerpo que se mueve en una mecánica continua, haciendo lo mismo constantemente, sin darse cuenta que realmente son cuerpos energéticos sutiles que pueden sentir su materia, como este cuerpo físico que tú tienes, que fue creado para la expresión del alma y no para la expresión del ego. Sin embargo, esta parte que se llama ego es necesaria para darnos cuenta que estamos atrapados. Si no te das cuenta que estás atrapado, seguirás atrapada en estos aspectos egoístas. Y es muy sutil
El ego tiene una sutilidad impresionante. Por eso, hay ciertas formas para despertar el alma y hay ciertas formas para despertar la conciencia. Por eso necesitamos el primer aspecto que se llama despertar la conciencia y que inicia con el saber respirar. Necesitamos saber nosotros que respiramos. ¿Cuántas veces te das cuenta que respiras? Claro, esto es un aspecto innato, esto es un aspecto de nuestro cuerpo que funciona de una manera instintiva. Nuestros órganos internos, nuestro corazón, nuestros pulmones funcionan por instinto porque somos un cuerpo vivo, un ser vivo. Entonces funciona porque vive y tiene aspectos instintivos biológicos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que te des cuenta cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus pulmones, cómo funciona tu hígado, cómo funcionan tus riñones, cómo funciona tu respiración. Una vez que te das cuenta cómo respiras, cómo es que respiras, por la nariz, por la boca, por los poros de tu cuerpo, por los ojos, por los oídos, por dónde respiras, que realmente, conscientemente, nosotros respiramos por todo el cuerpo y no solamente por la nariz, por todo nuestro cuerpo. Una vez que sabes cómo respiras, entonces hazte consciente de tu respiración, que es la primer parte para poder despertar la conciencia. Hacerte consciente de tu respiración. Una vez que dominas esto, sentir tu respiración. Allí entonces inicia el proceso de sentir. El siguiente aspecto es saber lo que comes. Si conscientemente no sabes lo que estás comiendo, imposible que puedas despertar tu conciencia. Imposible más que puedas despertar el alma. Aprende a comer. O aprendamos a comer. Aprendamos a respirar primero. Todos aprendamos a comer. Sé, date cuenta de lo que comes. Si tu cuerpo lo aprovecha o no. Si tu cuerpo lo necesita o no. Una vez que ya te das cuenta de lo que estás comiendo, si tu cuerpo lo necesita o no lo necesita, te darás cuenta que debe nutrirse y para que nuestro cuerpo se nutra y se alimente de algo que necesita. Es ideal. ¿Por qué? Porque si tú comes lo que tu cuerpo no necesita, tu cuerpo se va a intoxicar, tu cuerpo se va a bloquear. Imposible elevar la vibración de tu cuerpo si tu cuerpo tiene tantísimas toxinas dentro. Es lógico. Y por sentido común, y por lógica, si tu cuerpo está intoxicado, tu cuerpo no puede despertar, porque está denso, pesado. Y es natural que todas las emociones que se estén generando, pues tengan muy fácilmente una expresión en un cuerpo denso, porque las emociones pesadas, las emociones densas, las emociones negativas, encuentran alojamiento en un cuerpo denso. Y entonces constantemente tú vas a estar emocionándote con ira, con odio, con envidia, con lujuria y todos estos aspectos que no te permiten despertar ni despertar el alma, la conciencia o el alma. Entonces un cuerpo intoxicado es un cuerpo denso. Si tu cuerpo está denso, no se puede elevar la vibración, necesitas depurarlo, necesitas desintoxicarlo, necesitas purificarlo. Ese es el segundo aspecto, es el alimento. El primer aspecto es la respiración.
En la respiración recomiendo salir constantemente al campo, donde ustedes puedan estar sentados en el campo, en donde haya un bosque de pinos o tenga árboles de pinos. El pino es un elemento que nos ayuda como ser vivo. Nos ayuda a armonizar nuestro cuerpo, a depurar nuestro cuerpo. O al campo, donde ustedes quieran ir, donde ustedes gusten y quieran ir. Respiración, comida. Siempre, siempre escojan sus alimentos. Que su alimento sea su medicina y que su medicina sea su alimento, la comida. Con estos aspectos ya, bien claros. El tercer aspecto entonces es el sentir. Necesitamos aprender a sentir. Y no solamente sentir, como dice la gente, siente tu corazón. Bueno, muchas personas hablan de otra forma. Dice, escucha tu corazón. Muchas personas dicen, escucha tu corazón. Les voy a recomendar que tengan tantísimo cuidado o tengan mucho cuidado en saber lo que están escuchando de su corazón. Porque muchas veces no es el corazón. En el corazón existen dos centros. Dos centros. Uno blanco y uno negro. Dos centros, dos puntos, dos puntos magnéticos. Uno blanco y uno negro, vamos a decirlo así. Un punto magnético que atrae todo lo contrario. Por eso, y por esa razón, el odio se siente en el corazón y no se siente en la cabeza. El odio se siente en tu pecho. Cuando tú odias, te duele tu pecho. Cuando tú amas, sientes tu pecho, sientes un calorcito en tu pecho, agradable. Cuando tú expresas amor, sientes un calorcito en tu pecho, agradable. Cuando tú odias, sientes un dolor en tu pecho. Ahí existen dos puntos, dos centros. Entonces te digo, ten mucho cuidado con escuchar a tu corazón. Lo que sí te puedo decir es, siente tu corazón, que es muy diferente. Sentir que escuchar es muy diferente. Siente tu corazón, expresa ese sentir, proyecta ese sentir. Quédate en silencio. Que tu mente esté en silencio, mas tu sentir lo puedas expresar y esa vibración la puedas sentir. Tercer aspecto es el sentir. Siente con todo tu cuerpo para despertar la conciencia. Siente con todo tu cuerpo. Siente tu cuerpo en este momento. ¿Qué es sentir? Sentir está involucrado con los cinco sentidos, que no son cinco, son más sentidos, pero vamos a hablar de los cinco sentidos. Está involucrado con el que en este momento escuches, que en este momento sientas que estás pisando la tierra, el piso, que en este momento sientas el aire en tu cuerpo, que en este momento sientas tu respiración, que en este momento sientas lo que estás visualizando, lo que estás viendo, observando. Que en este momento percibas, sientas lo que estás pensando. Eso se llama sentir, percibir, experimentar el momento, sentir el momento. A quien te rodea, sentirlo. Hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, sentir. Ese es el tercer aspecto, sentir, para despertar la conciencia. El cuarto aspecto es observar. Entonces, aprendamos a observar hacia afuera y hacia adentro. Proyectar hacia afuera la observación y luego hacia adentro, saber lo que estás observando, quién está observando, qué se está observando. No hay otra forma de iniciar un proceso de despertar si no aprendemos a reconocer nuestras propias carencias, nuestra propia oscuridad, nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos, nuestros propios demonios,
No hay forma de despertar la conciencia si no nos damos cuenta quiénes somos, cada uno de nosotros. Esto nos va a llevar a despertar el alma. Claro que sí. Despertar el alma implica antes, un esfuerzo. El alma es interna. El cuerpo es externo. El alma es interna. La mente se puede expresar externamente e internamente. Entonces, necesitamos que en este momento estar atentos en esta observación, estar alertas en esta observación. ¿Qué estamos haciendo nosotros de lo que estamos sintiendo o percibiendo de afuera y de lo que estamos sintiendo y percibiendo de adentro? La imagen que percibo hacia afuera, ¿cómo la estoy percibiendo adentro? Puede ser que la perciba diferente a como la estoy viendo. Ahí está la complicación de la identidad. Ahí está la complicación de la persona. Muchas veces vemos las cosas y las interpretamos de otra forma. Ahí tú cambias todo. ¿Y cambias todo por qué? Porque tienes una identidad y tienes una forma de ver la vida, que nada tiene que ver a lo que estás viendo, a lo que tú estás percibiendo. Esa es la razón por la cual la personalidad, tu identidad cambia todas las cosas, complicándote la existencia y complicándote tu despertar. Muchas personas me preguntan, ¿por qué no puedo despertar? Entiéndase que el despertar no es una iluminación, el despertar es darte cuenta de lo que es, de todo lo que el conocimiento que has adquirido, aprovecharlo correctamente, sin dañar las personas, la humanidad, la naturaleza y tu naturaleza, tu cuerpo. Eso es despertar la conciencia, hacer las cosas con objetividad, con congruencia, hacer las cosas con sentido común, hacer las cosas con bondad, con altruismo, con bondad, constructivas. Todo lo que hagamos, hacerlo constructivamente, o sea, que le sirva a la naturaleza, que le sirva a la humanidad y que te sirva a tu humanidad. Eso es despertar la conciencia. Despertar el alma es que todos estos aspectos que tú ya creaste en ti, en tu cuerpo, una nueva forma de ver la vida, tenga el vehículo necesario, la expresión y el cuerpo, la mente, el cuerpo necesarios, ya preparados, depurados, purificados, para que este cuerpo energético sublime que se llama alma se pueda expresar en tu mente y en tu cuerpo. Entonces ya tiene la base para poder expresarse, la forma para poder manifestarse. No estoy diciendo que el alma no se expresa en las personas, son muy pocas las personas, o los seres humanos, perdón, son muy pocos los seres humanos que pueden expresar el alma. Son mucho más las personas que expresan deseos y expresan malicia, condicionamientos, apegos, miedos ante la existencia. La expresión del alma te da libertad, te da paz. La expresión del alma te da felicidad. La expresión del alma va mucho más allá de las necesidades egoístas y de tu cuerpo. Entonces, por eso digo que el despertar de la conciencia es una cosa y el despertar del alma es otra cosa. Aprendamos ahorita, en este momento, a despertar nuestra conciencia para que este cuerpo, esta mente, este cuerpo sea útil, sea el medio, el vehículo de expresión adecuado para nuestra alma, para la expresión interna. ¿Cómo pretendemos expresar el alma si estamos contaminados con miedos, con deseos, con pasiones, con todos estos aspectos de deseo, con todos estos aspectos egoístas? No viene ese cuerpo, no viene el alma a expresarse. El alma se mantiene alejada porque tú no le permites hacer eso. Nuestra conexión
con la parte más sublime, con las vibraciones elevadas, con los mundos superiores. Tiene que ver con el alma. Si tú no tienes la fuerza y la voluntad y el conocimiento para integrar tu alma, no se podrá integrar con las partes más sublimes que se manifiestan en este universo. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el alma es el vehículo de expresión y de conexión con esas vibraciones. Entonces nuestra principal función es, en este momento, despertar la conciencia para que nuestra alma pueda tener el vehículo adecuado. Para más información, estamos en la morada de Barbelo, Temazcal y Zacán, como redes sociales. Y los invitamos a que nos sigan escuchando en Mundo Holístico. Hasta luego. Nos vemos en otra ocasión.